soy muy incisivo en las entrevistas, sobre todo para detectar a alguien que tiene depresión, ¿no? Porque esto es de vida o muerte. Cuando hablan ya salen las lágrimas, ¿no? Pero a veces la mayoría de la gente lo quiere contener. Habla de gente deprimida, ¿no? Entonces, en otros casos que pueden venir ya con tristeza evidente, quizás no sea muy difícil saber que tiene depresión. El mayor problema es antes. Y lo ideal es detectarlo antes. Porque si ya empezamos el tratamiento acá, o alguien que ya está a punto de suicidarse, quizá demore más el efecto y lleguemos tarde. O al contrario, ¿no? El paciente va a decir, he ido acá, no me escucharon, o me dieron solo una pastilla, la estoy tomando y no me hace efecto. Ah, entonces, terminan suicidándose. Entonces es mejor detectarlo antes. ¿Y cómo lo puedo detectar antes? Este es un cuestionario de screening. Dos preguntas puntuales. Dos preguntas puntuales. Es en las últimas 2 semanas si ha tenido dos cosas, ¿no? Que son los dos pilares, digamos, de la depresión, por decirlo así. El punto dos es más o menos la tristeza, ¿no? Algunos lo pueden decir como decaimiento, o lo pueden decir simplemente tan explícitamente como me siento deprimido. La gente dice y te viene y te dice, me siento deprimido, está deprimido. No hay que decirle, no, que eso no es así, que no, ya vas a salir adelante, no, que pon de tu parte, es lo peor que le puedes decir a una persona deprimida. Entonces, acaba el tema de la tristeza. Obviamente es más severo si es más tiempo, ¿no? Y el otro es algo que se manifiesta y es claro, que ya no tiene disfrute por hacer las cosas que hacía antes. El trabajo, su casa, el estudio. O sea, muy pocas personas entran a trabajar en un sitio sin disfrutar, ¿no? Aunque no les guste hacer eso, al final aprenden y les disfrutan hacerlo. Igual pienso yo que en pocas personas, de hecho que las hay, entran a la universidad obligados, ¿no? De hecho que hay. Pero dentro de eso, algunos les pueden encontrar el disfrute. Y los que no, lo más probable es que se salgan. Lo más probable es que ellos mismos digan, esto no es para mí, y se salgan, abandonen. Pero los que se mantienen, porque les gusta de alguna forma. Y si en algún momento ya dejan de encontrar el gusto por eso, entonces sugeriría que está deprimido. Y si yo encuentro esto, le pongo un puntaje. Si es todos los días, o casi todos los días, y más de la mitad de los días, en las 2 semanas, ojo, ¿no? En el lapso. Y eso te va a salir un porcentaje, ¿no? Esto es obviamente a grandes rasgos, ¿no? No es algo tajantemente, ¿no? Si alguien tiene un punto, no tiene depresión, y si alguien tiene 0 puntos, no tiene depresión, ¿no? Ojo, estamos hablando solo de las últimas 2 semanas, ¿no? Podemos saber antes o después, porque también hay un tema de sesgo de memoria, ¿no? Entonces, mientras más puntaje haya, es más probable que tenga depresión. En alguien, obviamente, que no venga de frente y te diga, oye, estoy deprimido o estoy triste, ¿no? Sino que tú se lo saques como un screen. Entonces, según este cuestionario, dicen que si tiene 3 o más puntos, tú ya debes sospechar depresión. Y ahí tienes que hacer dos cosas. ¿Qué tendrías que hacer en alguien que obtiene 3 o más puntos en este cuestionario? O sea, te dice que o todos los días está deprimido, o todos los días, o casi todos los días, no tiene ganas de hacer sus cosas, o alguna variante de los dos, ¿no? Pues puede ser uno de cada uno, ¿no? Puede no sentirse triste, no sentirse deprimido, pero ya no tiene ganas de hacer sus cosas todos los días. Está abandonado, está tirado en su cama y ni siquiera se quiere levantar. Muchas veces te dicen eso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Detectamos un paciente que tiene 3 puntos o más. ¿De qué manera, obviamente, médicamente, nosotros podemos decir que una persona tiene depresión mayor? En general, para diagnosticar cualquier enfermedad, ojo, ¿no? Te dije acá, esto es un cuestionario de screening. No es para diagnóstico. Entonces, el siguiente paso podría ser que vayas a un score
más sofisticado, pero para mí es más complejo. Y si lo ves, que es el PHQ-9, lo puedes googlear después, pero lo que tiene simplemente son los criterios de depresión de la DSM-5. Entonces, lo que tienes que hacer, si tú ya detectas a alguien que puede tener depresión, ojo, esto te hace screening. ¿Es probable que tenga depresión o es probable que no tenga depresión? Entonces, si yo detecto que es probable que tiene depresión, 3 puntos o más, entonces tengo que hacerle el diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico, tengo que buscar los criterios de la DSM-5, nada más. ¿Los cumple? No los cumple. Lo más probable es que los cumple. Entonces, para eso tenemos que ver el DSM-5. Entonces, esto es en adulto, ¿no? ¿Cómo yo diagnostico a un paciente que tiene depresión mayor si tiene 5 problemas o de la lista por 2 semanas? Por suerte lo han puesto 2 semanas. Yo diría que debería ser siquiera una semana porque depende de la severidad, ¿no? El problema de que esta persona esté deprimida, que haya consecuencias. Y por lo menos deben ser el síntoma 1 y síntoma 2, ¿no? ¿Y cuáles son esta lista? Es estos dos, ¿no? Que como ves, el primero es el segundo del PHQ. Un ánimo deprimido, un ánimo triste, casi diario. Y el segundo es la anhedonia o disminución de interés o placer en las cosas. O una o lo otro. Si es los dos, peor todavía. Pero solo eso no te dice que está deprimido, sino que debería haber tres síntomas adicionales, que uno de ellos puede ser ideación suicida, pero el hecho que no piense que en matarse no significa que no esté deprimido. Algo que veo frecuentemente es este punto 7, que el paciente quizá no te lo dice si tú no se lo preguntas. Muchos pacientes te dicen, en mi casa me hacen sentir que no. No, vienen madres, ¿no? Generalmente al hospital Loaiza vienen mujeres a atenderse. Mi esposo no me comprende, me hace sentirme inútil o culpable por muchas cosas. Entonces, pero esto se lo tienes que sacar, ¿no? ¿Y cómo se lo sacaba yo? En preguntándole, ¿no? ¿Con quién vive usted? Con tales personas. ¿Cómo es su relación con esas personas? Pero si tú le preguntas, ¿se siente inútil? Probablemente te diga que no por un tema de, nuevamente, ¿no? Mecanismo de defensa, me quedé mal ante el doctor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es frecuente, sentimiento de inutilidad o culpa también, ¿no? En el caso que vimos, ¿no? O se sentía culpable, ¿no? De no haber ido con ellos, quizá eso pudo haber cambiado el escenario, ¿no? O la consecuencia. Pudo haber hecho algo para que eso no ocurra. Puede pasar ahora también, ¿no? Pacientes que con la neumonía del COVID fallecen y muchos de ellos, ¿no? Los que quedan son los jóvenes que contagiaron a los adultos mayores y ellos fallecieron. Entonces, en ese momento que simplemente, se levantó la cuarentena, no te he visto 3 meses, vamos a saludar al abuelito. Lo contagian y se muere. Y pueden deprimirse por sentirse culpables. Otra cosa que es frecuente es lo que te decía, ¿no? Que va relacionado con el punto 2, ¿no? Que el desgano, ¿no? Pérdida de ganas de hacer las cosas, fatiga, estar tirado en la cama. Eso es algo también frecuente. Esto también es frecuente, que puede pasar desapercibido el punto 8, que es alguien que antes era, ¿no? Puntual, ¿no? Muy práctico, tomaba decisiones, era líder y organizaba mucho las cosas en su trabajo, en su casa, etcétera, etcétera. Pero de repente ya no, ya dudaba para hacer cosas, ya no tomaba decisiones, ya no podía liderar algo porque las cosas salían mal, a diferencia de antes. Entonces, si eso tú no lo preguntas, o mejor dicho, ¿cómo detectas eso? Preguntando cómo era en su trabajo. ¿Qué hacía usted? Yo era el jefe de tal sitio. ¿Y cómo es ahora? Todavía soy jefe, pero no sé, me cuesta, ¿no? Tomar esta decisión. Hubo un problema porque yo no decidí esto a tiempo, etcétera, etcétera.
Eso es en alguien que tiene un cargo. Pero también para concentrarse o pensar. Entonces, antes yo estaba, leía y todo lo entendía y podía responder las preguntas de las prácticas, poder resolver los exámenes de una manera adecuada, pero ahora ya no puedo. Estoy leyendo y vuelvo a releer y vuelvo a releer y no lo entiendo. Entonces pierdo la capacidad de concentración que tenía antes. Eso también es un sí. Entonces, mira, ahí ya tenemos sentirme cansado todo el día, sentirme inútil o culpable, no concentrarme, tres, más depresión, más tristeza y más anhedonia, tiene los cinco. No tengo que tener problemas del sueño. Si los hay, es peor. Generalmente hay las dos cosas, ¿no? Y ese es otro tema, ¿no? Hay pacientes que te vienen a consulta, doctor, no puedo dormir. Y lo más fácil del médico es, ¿qué cosa? ¿Qué crees? Darle la pastilla para que duerma. La pastilla para que duerma, ¿cuál? Una benzodiazepina. Claro, lo más sencillo es el alprazolam, ¿no? Alprazolam, clonazepam, la receta y chao, ¿no? Siguiente paciente. Y en la clínica peor, ¿no? Porque en la clínica te pagan por consulta. Entonces, si yo le puedo resolver el problema del insomnio por el que viene el paciente, entre comillas, pero el paciente nuevamente te digo, no van a venir de frente con los nueve y estar a punto de matarse a la consulta. Puede venir simplemente con uno de los síntomas. Insomnio. O ya por ahí, ansiedad por comer, ya. Y con eso han subido de peso. Ah, tú dirías, no, está ansioso por eso. No le preguntas más allá. Y le preguntas si está triste y te dice que sí. O le haces el PHQ-2, ¿no? Y está triste, este es el que está triste. Pero ya no es solamente un insomnio que le tienes que dar al personal. Puede ser una depresión mayor, que recién está comenzando, obviamente, ¿no? Pero si el paciente sigue tomando, no solamente se va a hacer dependiente a la benzodiazepina y después va a necesitar más dosis para poder dormir, sino se pueden agregar los otros problemas, síntomas de depresión o criterio de depresión. El tema de agitación o retraso psicomotor creo que es más difícil de evaluar, ¿no? Porque, pero eso generalmente lo buscarían adultos mayores, generalmente hospitalizados probablemente, ¿no? Lo más sencillo es para el enfermero, para el mismo médico, le doy Aldol, ¿no? Al loperidol, que se duerma. Pero no hablo con él, porque está agitado, ¿qué es lo que siente? Quizá está 2 semanas hospitalizado, quiere ver a su familia, no la puede ver, por eso estoy agitado. Ahí la solución no es dormirlo, la solución es hablar con él, de alguna forma solucionarle lo que le está causando esa agitación. Quizá no tiene celular, ¿no? Llamar a su familiar y decir que le traen un celular para que se comunique con ellos. Porque ahorita están solos. Y eso, no solamente en el COVID, también están solos antes de la pandemia, ¿no? Solamente habían visita 2 horas a la semana, 2 horas al día, perdón. Pues la mayor parte del día se sienten solos, a diferencia de estar en su casa. Entonces, es un tema de conocer estos criterios, ¿no? Conocer, si no los conoces, obviamente no los preguntas, no los investigas. Sí. Una pregunta, ¿eso del retraso psicomotor a qué se refiere? Es decir, mayor lentitud en actividades. Pues yo deduzco que eso es más para niños y adolescentes, ¿no? Que es un retraso psicomotor, es que no desarrollas lo que debería de estar desarrollado para ese momento, para un niño de 10 años, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que debe tener algún problema. Y obviamente el niño de 10 años no va a manifestar o no se va a notar falta de energía porque igual sigue corriendo, pero nadie se da cuenta que es menos que antes. Ese criterio, digámoslo así, es para más para niños y adolescentes, ¿no? O sea, o sea, no es igual que los otros niños o que los otros adolescentes, ¿no? Le falta desarrollar algo, ¿no? El habla, por ejemplo, el... Pasa, ¿no? Pasa en los niños que son que sus padres se separan, ¿no? Se divorcian, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Agresionan también, ¿no? No se llenaban en la cámara o se orinan, hablaban bien y ya no hablan, o se traban, o se ponen tartamudos, etcétera. Ese cambio, ¿no? Ese cambio que obviamente
en alguien que ya se desarrolló, ¿no? Un adulto que habla normal, etcétera, etcétera, no, no lo vas a poder explorar, ¿no? Pero eso es un criterio. Creo yo que ayuda más a alguien que atiende más niños y adolescentes, ¿no? Debemos tener en mente estos criterios. De memoria, es como un checklist. Como un checklist, pero tampoco vamos a estar, ¿no? Como les enseñan a ustedes a hacer las historias, ¿no? Con su cartilla al costado y la tabla. Ya, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? Etcétera. Así no voy a empezar una entrevista. Una entrevista siempre la empiezo. ¿Cómo la empiezo? Ya te lo dije. ¿Cómo está? Claro. Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está hoy día? Ni siquiera su nombre. Ya después lo puedo saber. O a veces lo sé, ¿no? Porque ya sé la historia, viene de emergencia, ¿no? Entonces, pero si yo comienzo, ¿no? Señor, ¿cuál es su nombre? ¿Qué la tiene? ¿No? Uno, el paciente va a sentir que no estableces una relación, ¿no? A los pacientes, y esto es en general, ¿no? No solamente para el tema psiquiátrico depresivo, ¿no? Porque la motivo principal de hospitalización antes y prepandemia no era depresión en el hospital, ¿no? No era depresión, pero algunos pacientes estaban deprimidos. Entonces, obviamente comenzaba por su molestia, ¿no? Por lo que le causó la hospitalización. Pero mejor es empezar una entrevista en general en cómo están, cómo se sienten. Después, obviamente, cómo está, bien, mal, estoy mejor. La mayoría de veces estoy mejor. Tampoco es que tengas que seguir esto, ¿no? Señor, ¿está deprimido? Sí, no. Señor, ¿está con anedonia? Sí, no. Señor, ¿ha bajado de peso? No. Es un tema de ir metiendo las cosas, pero como ya las tengo en la cabeza, sé que las tengo que preguntar en algún momento. Y si el paciente no tiene, ahí también tengo que poner como negativos importantes, por ejemplo, ¿no? Paciente niega fatiga, niega ideación de muerte. Y entonces, ¿no? Debe tener por lo menos de estos 9, 5, pero siempre debe haber o 1 o 2, que es lo que marca el tema de la depresión. Y por 2 semanas o más, ¿no? No debe esperar más tiempo. Como te digo, a mi criterio debería ser antes. Inclusive los criterios antiguos creo que eran meses. No entiendo cómo se podía esperar que un paciente esté deprimido mes, ¿no? Fuera el tema de que se puede suicidar, sino por el tema de que una persona deprimida no puede realizarse como persona. Obviamente lo que mencionaste tú, ¿no? Son cosas adicionales, ¿no? Que tiene que haber un cambio, ¿no? Aunque es difícil si un paciente está deprimido años, porque también lo hay. Hay gente con depresión continua, ¿no? O lo llaman ahora distimia o le han puesto nombres, ¿no? Pero al final para mí es una sola enfermedad, ¿no? Un tema del ánimo, una enfermedad del ánimo. Pero obviamente para aprender mejor o sistematizar mejor el diagnóstico se forman criterios, ¿no? Entonces, teóricamente debe haber un cambio en la funcionalidad previa, ¿no? Obviamente que deteriore su entorno, ¿no? Familiar, laboral, y que le cause malestar, y que se tiene que descartar, obviamente, que solo sea, ojo, que solo sea por sustancias o enfermedades, pero mucha depresión o muchos pacientes deprimidos, la enfermedad desencadena la depresión o empeora o exacerba la depresión que ya estaba. O al contrario, pacientes deprimidos que con una manera de escapar del problema, escapar de la depresión, se aferran a drogas o el alcohol, ¿no? Pero no es lo mismo que deprimirse por esa sustancia, ¿no? ¿Y por qué yo debo diagnosticar que a alguien que tiene depresión mayor? Porque a largo plazo podría haber la posibilidad de ideas ideación suicida o intento suicida. ¿Y eso? Intento suicida. ¿Y eso qué lleva? Muerte. Exacto. Muerte. Así como los pacientes están muriendo de COVID, así como los pacientes antes se morían más por infartos al corazón, la depresión también puede producir muerte. Pero en este caso, producido por el mismo paciente, por un suicidio. Entonces, nuestra función como médicos, primero, es evitar que una persona se muera, siempre y cuando podamos hacer algo, ¿no? Porque obviamente un paciente que nos llega
con cirrosis avanzada, encefalopatía hepática, y encima viene con una hematemesis masiva, es muy poco probable que podamos evitar que se muera en ese momento. Pero si yo hubiera visto hace 20 años y veía que estaba obeso, veía, muy aparte que tengo o no tenga diabetes, y hizo NASH, y ahí podía, sí, yo prevenir que se muera en 20 años, diciéndole que baje de peso, que su hígado está inflamado, le puede hacer desarrollar cirrosis y se puede morir por eso. No solamente que le diga baje de peso porque baje de peso, ¿no? Porque se ve mal, ¿no? Hay gente que dice, no, doctor, yo me siento bien. Sino decirle, ¿no?, que le va a producir o le va a venir una enfermedad que puede matar. En este caso, también, ¿no? El paciente, las personas se pueden morir por depresión. Y definitivamente la causa de suicidio casi siempre es depresión. Esto es del año pasado publicado, ¿no? Pero esto no cambia, ¿no? Más bien yo diría que está aumentando, ¿no? O va a aumentar, no sabemos, ¿no? Escuchamos el tema de la tristeza, el duelo, pero no sabemos si hay gente que se está muriendo o se está suicidando por deprimirse, por tener la enfermedad del COVID o por que ha perdido seres queridos por el COVID, ¿no? Entonces, nosotros debemos de diagnosticar depresión para evitar esto, evitar que el paciente se mate, se suicide. Esta es otra estadística de, también de esa misma noticia, ¿no? No es un estudio, como te digo, son estadísticas publicadas, ¿no? Mira, 23% han deseado morir. Y un tercio, ese es otro tema, ¿no? Creen, ¿por qué se suicidan las personas, ¿no? Porque o se sienten mal, tan mal, que no le encuentran sentido a la vida, o creen que eso le va a solucionar el problema. O le va a solucionar el problema a otras personas, para ellos. Y en realidad no es así, ¿no? En realidad es un escape, pero un escape de, muchos dicen, ¿no? Ha sido muy valiente para matarse, ¿no? Al contrario. Ha sido cobarde, pero porque dio todo lo que pudo dar y no pudo lograrlo en salir de la depresión. Porque solo no vas a poder salir de la depresión. Necesitas ayuda. Y ya vamos a ver cómo se puede ayudar a los pacientes deprimidos.